Bueno, nosotros venimos trabajando con Martín Arjol básicamente en dos ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la seguridad, porque recorriendo los barrios de la ciudad eh, veíamos y notábamos que uno de los temas más importantes, o por lo menos eh, que más la gente nos, nos contaba, tenía que ver con la inseguridad. Eh, recorriendo muchos barrios y, y transversalmente, desde barrios muy humildes hasta barrios. Por ahí del centro de la ciudad encontramos que ese era un problema que se destacaba. Entonces para eso eh, nos pudimos a pensar y, y bueno y planteamos el tema de la policía de posada como una, una opción que es una policía que tiene un rol eh, de prevención básicamente eh, porque decimos que estando presente y, y, y poniendo eh, gente eh, patrulleros cuatriciclos eh, ya el delito baja automáticamente eh, sí. cuando la gente ve. Eso no, no, ve... no lo ¿Está haciendo la policía de la provincia? O sea, ¿hay Mira, presencia policial? La policía de la hay provincia. Sí. Hay patrulleros. Bueno, la policía de la provincia, eh, en primer lugar, hay serios problemas con el 911. Hay, hay mucho reclamo de que la gente llama y nadie los atiende, en primer lugar. En segundo lugar, eh, la policía de la provincia eh, está con presencia en el centro de la ciudad, pero falta mucha presencia en los barrios de la ciudad. Entonces lo que nosotros proponemos es eh, colaborar, no es eh, ir por una policía como en la provincia, sino que de alguna manera colaborar, eh, alertar, eh, hacer prevención y, y comunicar a la policía para que llegue en todo caso a los lugares que, que nosotros podemos ayudar y en los lugares en los que podemos estar con más gente. Nosotros decimos que el presupuesto en seguridad de la municipalidad es muy poco, o sea, el 3%, 3,15% del presupuesto se gasta en seguridad. Eh, eso está abocado básicamente a lo que es policía de tránsito que también ahí creemos que hay que hacer eh, una modificación, porque básicamente la policía de tránsito está en las cuatro avenidas y nos parece que eh, también en distintos barrios de la ciudad hace falta presencia policial para ordenar el tránsito. Eh, así que proponemos subir el presupuesto, no gastando más, sino redistribuyendo el gasto. Llevando a... Eso te iba a decir, eh, porque todas este, esta, estas eh, cosas nuevas que, que se quieren agregar, este, sí. lo hablábamos con otros candidatos también, sí. eh, requieren de recursos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, la municipalidad tiene un presupuesto de 2.400 millones de pesos. Ahora, de ese presupuesto, casi el 90% es en salarios. Entonces, nosotros creemos que ahí eh, hay eh, mucho gasto que no está justificado. O sea, que se está gastando mal en, en muchos contratos que son, eh, en algunos casos, de gente que no trabaja, en otros casos, de gente que, que cobra poco, entonces no va. Entonces, nos parece que hay que hacer un reordenamiento en el tema del gasto municipal. Y bueno, y abocarlo a, a resolver y a cuidar a los vecinos, que es un poco lo que nos reclaman. Y la otra parte, la otra parte de la seguridad, tiene que ver con las cámaras. Eh, nosotros decimos que. Eh, hay muchas municipalidades de, de toda Argentina que han trabajado muy bien en ese sentido. Tigre es un ejemplo de eso, eh, un, un municipio que no es de nuestro partido, pero que reconocemos que lo ha hecho bien. Y nos parece que es fundamental porque de las estadísticas que tenemos, que son del 2017, de 11.500 casos que se denunciaron eh, de delito contra la propiedad en la ciudad de Posadas, solamente se eh, resolvieron 2.500. O sea, menos del 25% de los casos se resuelven. ¿Eso qué hace? En primer lugar, que la gente no denuncie más. O sea, hay mucha gente que no va a denunciar porque dice, ¿para qué voy a ir? Pierdo tiempo. No vale la pena. Me robaron la garrafa, la bici, no, no voy más. Bueno, entonces son más de 11.500 los delitos contra la propiedad. Eh, y en segundo lugar, porque eso también hace que quien va a dirigir piense, eh, che, me están filmando, es más peligroso, me van a agarrar. También crea una conciencia colectiva de que eso puede pasar. Y un ejemplo claro de eso tiene que ver con lo que pasó hace muy poquito en Buenos Aires, en el asesinato del diputado Olivares. Fíjate que a las 24 horas se pudo saber quién fue, qué pasó, el, bueno, el móvil, se, se descubrieron muchísimas cosas vía Cámara de Seguridad. Así que ese es, es un aporte que también se puede hacer desde el municipio y creo que va a ayudar mucho. Y el otro tema, el otro eje que venimos trabajando es el de el trabajo, el empleo. Recorriendo la ciudad nos encontramos con eh, miles de jóvenes que vienen planteando que eh, quieren un trabajo y cuando te piden un trabajo cuando los políticos salen a caminar tiene que ver básicamente con que le consiga el trabajo el político en el estado porque es la única posibilidad que ven que visualizan y nos parece que ese esquema está agotado porque de mismo pasa el agua que primero un decreto este, congelando las vacantes porque el estado provincial no tiene más recursos como la intendencia que también nos parece que está sobredimensionada en, en la cantidad de personal este, es un esquema que nos cierra en cuanto a seguir tomando gente. Entonces, a partir de eso, lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí es donde creemos que el sector privado es la única claro, posibilidad es de es desarrollo. Pero eh, tenemos que en los dos últimos años se han cerrado un montón de comercios, por ejemplo, y, y vemos que se está reduciendo la posibilidad de eh, puestos laborales. Sí, claro. Eh, eso es fruto de la crisis económica que se vive hoy en el país. Pero nosotros estamos hablando de una ciudad de 20 años para acá. O sea, eh, nosotros vemos que no hay una focalización en el trabajo eh, en un rubro como el turismo, que es a donde nosotros creemos que tenemos que apuntar. Eh, hoy puede ser que haya eh, falta de trabajo por el tema de la crisis, pero este es, un, es, un, es una constante en los últimos 20, no es un tema de hoy. Y, y hay ciudades que lo hicieron. Encarnación es un ejemplo. Eh, apostó al turismo, se desarrolló y, y te diría que nos pasó por encima en términos turísticos. Y vos me decís, bueno, pero es otro país, la simetría, tiene menos impuestos. Es cierto. Bueno, pero lo hicieron. Pero si no vamos a Federación Entre Ríos, acá se quita, 400 kilómetros. Yo estuve en el verano, eh, parecía la Bristol en enero. O sea, hicieron un parque acuático municipal y, y las termas. No sabés la cantidad de turismo que había, colectivos, gente en las calles, eh, en las playas llenas, el parque ni hablar. Eh, la gente alquila sus casas para que la, para que el turista pueda pasar y el otro modelo que me parece que hay que copiar es el modelo de Salta Salta tiene la misma dimensión que nosotros en términos más o menos eh, de habitantes tiene una edición que desaparecía eh, y Salta eh, el año pasado eh, metió un millón doscientos mil turistas en la ciudad capital con el teleférico las empanadas eh, sí, y los sí, atractivos un o montón sea de, de cosas eh, que ellos explotan que ellos explotan y su, explotan su, muy bien su ver, para comparar el es casi igual que lo que es cataratas. Cataratas, que es una maravilla. Claro. Eh, tiene la misma cantidad de turistas que tiene Salta. Entonces, se puede hacer posadas, tiene las condiciones, está ubicada en un lugar espectacular, tiene las cataratas cerca, tiene Encarnación cerca, tiene la represa cerca, tiene el Parque San Ignacio, tiene Santa Ana, tiene los esteros. Tenemos una, una potencialidad fenomenal. Ahora, me parece que el Estado tiene que haber eh, una, una, un incentivo muy grande al privado. A que venga a trabajar, a invertir, a, a ayudarlos a que puedan empezar a generar puestos de trabajo y ahí encontremos este, la posibilidad de que los chicos trabajen. ¿Alguna exención impositiva? Exenciones impositivas, tasas. Mira, la provincia laburó muy bien en las 600 hectáreas. Nosotros lo podemos hacer desde acá. Decir, bueno, a ver, ¿qué terrenos tenemos en la costanera? Acceso sur, acceso oeste, ¿qué lugares hay? Bueno, invitemos a, a empresas a que pongan el teleférico en la costanera si querés. Eh, el museo de la yerba mate, Salta tiene museo del vino y va un montón de gente. Bueno, tenemos la yerba mate, tenemos los inmigrantes, eh, tenemos, podemos hacer la, la, las mismas, eh, eh, como se llama esto que hacen ellos? Para las peñas, las peñas que tenemos artistas bárbaros, o sea, tenemos muchas cosas para poder ofrecer. Y necesitamos que la gente se pueda quedar, porque el otro problema es que si traemos a la gente a Posada, que es una ciudad linda, eh, al tercer día están mareados porque el único lugar que los trajimos es a la costanera dimos 80 vueltas a la costanera, que está bárbara pero no tenemos a dónde no, llevarlos no, no, Entonces, no hay opciones, nos, nos faltan opciones muy lindo todo, pero eh, hay tres temas que eh, para mí también eh, hay que tenerlos en cuenta eh, tanto los candidatos concejales como quien quiera ocupar la intendencia que es eh, recolección de residuos transporte público de pasajeros y tránsito bueno Mira, en, en la recolección de residuos, a nosotros lo que nos parece es que falta también direccionar em, eh, más empleados. Eh, yo estuve reunido con la gente de servicios públicos. ¿Sabes cuánta gente es la que corre atrás del camión todos los días para juntar la basura en la ciudad? 160. Estamos hablando de una municipalidad de 7.000 empleados, mm. de 370.000 habitantes. 160 son los hombres que están todos los días juntando la basura en la ciudad. Ahí también me parece que hay que... Direccionar gasto, invertir más en, en, en camiones, solamente 10 creo que son los que están ahí trabajando, eh, porque la ciudad indudablemente tiene problemas con la limpieza. Yo sé que se hacen todos los esfuerzos, la gente a veces no colabora, también es cierto, pero de alguna manera tenemos que eh, trabajar sobre eso. Entonces, nos parece que hay que invertir también ahí en direccionar el gasto a, a ese sector y darle más mano de obra. Nos parece que ahí falta. Con respecto al tránsito, lo que planteamos nosotros eh, en el ordenamiento es: nosotros vemos que en el acceso sur se ha logrado la conectividad con el interior y está muy bueno. Hoy se entra del lado de Arupa o del interior de la provincia de la ciudad muy rápidamente por todo lo que es Costanera y además por la de Y nos parece que la, la parte que viene ahora es la de la oeste. Es como que ahí es donde se traba la cosa, está más complicada. Y planteamos hacer lo que hicieron bien a mi criterio. Eh, otros gobiernos que tuvimos, que es eh, Raemacher y, y Francisco López una sola mano, sí, el acceso por eh, Tambor de Tacuarí y el egreso por López y Planes. Esa es una propuesta que se puede hacer, que no, no es eh, derogaciones de muy importantes y que creo yo que va a ayudar mucho a eh, comunicarse más rápido. Y en lo que tiene que ver con el transporte, me Bueno, el transporte, eh, yo creo que el transporte público tiene que ser más controlado, tiene que ser... Eh, más eficaz, creo que hay que pedirle a la empresa que, que cumpla con algunas cosas, pero también creo que es un sistema bueno, me parece que eh, para lo que es la ciudad es un sistema moderno y que hay que agregarle cosas, por ahí ramales eh, de comunicación directa en algunos sectores de la ciudad que hoy quedan un poco más, eh, más lejos, como por ejemplo Villa Cabello y eh, también Miní o también Guazú. Bueno, pensar en ese tipo de opciones nuevas eh, que hay que bueno, pedirle a las empresas que, que hagan el servicio, pero en general me parece que hay que bueno ir marcándole los errores y ir pidiéndole que mejoren algunas cosas eh, como por ejemplo las paradas que ahí también metemos el tema de la seguridad me parece que la iluminación es importante eh, se pueden poner botones antipánicos se puede poner wifi en paradas digo hay, hay varias herramientas que se pueden trabajar que no son caras porque siempre el limitante es obviamente claro, la plata presupuesto. Eh, claro y que junto a la empresa me parece o a las empresas se puede mejorar y, y mucho.